Good evening. Nos vemos en dos minutos. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Glad to see you. Good night. Good evening para todos. Give me one moment. Se trabó el chuchón. One second. Okay, so we're going to start with today's class. Please pay attention to the attendance. Buenas noches para hoy. Uy, tengo demasiados oyentes en esta clase, yo. Aunque estén de oyentes, si pueden participar por el chat, háganlo, por favor. Es importante que participen. Alba Dinora Vides Castillo. Present. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Present. Carla Maritza Sánchez Mesa. Carlos Gualberto Rodríguez. Present. Cristina Roxana Romero de Araujo. Domingo Alexander González. Present. José Matías Lemus Ramírez. Present, teacher. Karina Yamilet Espinosa Ventura. Kenia Elizabeth Vanegas Lemus. Luis Enrique Bonilla Sosa. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Marlon Alberto Cardona Valencia. Present. Nancy Lizeth Rodríguez Escoto. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present, teacher. Present. Santos Rigoberto Hernández Romero. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez.
Víctor David Salazar Calzadilla. Present. Walter Daniel González Pérez. William Eduardo Pérez García. Okay. Now we'll go here. Teacher, a mí no me mencionó. ¿Quién es usted? Maideli. Maideli, ahora. Es cierto. No. Present. Disculpe, Maideli. Después de Marlo, Maideli Judith Díaz Rivera. Yes. Present. Okay, thank you so much. Okay, thank you very much. Now let's see here. Okay, today is class number 14, right? We go with class number 14 today. And well, it's simple present, pretty much present progressive for temporary situations. So we will continue practicing with it, right? Seguimos practicando con el present progressive, right? We continue working with it. And let's start with W. Yesterday, we were working with WH questions, right? We worked with all of them, right? And we had some examples, right? Now, this was the structure, right, that we created. Al final de la clase estábamos creando ejemplos utilizando esta estructura, right? With WH words, where, what, when, who, why, and how, right? Auxiliary plus subject plus verb plus complement, right? This is what we were doing yesterday. Now, with this in mind, right, I would like to know if you remember one example of your sentences. Gualberto, do you have an example with WH words? Where is she taking the lunch at noon? Where is she taking the lunch at noon? Very good. What's another example? Where is she taking the lunch at noon? Okay, yes, good. Another example, Alba Dinora. Where do you work? Your sentence is correct. Su pregunta está perfecta, pero no es con present progressive. Está bien. Where are you working? Where are you working? Where are you? Where are you? Where are you working? Very good. Alfredo, another example. What are you eating now? Very good. What are you eating now? Marilyn, what do you have? When are they going to the city? When are they going to the city? Okay, perfect, good. Matias, what do you have? ¿Para que puedo decir lo mismo que dije ayer? What is the example? Era, why are you sleeping late at night? Why are you sleeping late at night? Perfect, excellent job. Now, those are examples, right, of what we were doing yesterday. Now, today, we're going to do something very similar, right? But we are going to use the following. Look at the following here, right? We have all of the WH words, right? Tenemos todas las WH words aquí, right? So it says, make your own examples. The teacher will provide you with the verb you will use. So it means I am going to give you one verb, right? One action verb. Te voy a dar un verbo de acción a cada grupo, right? And with that action verb, you are going to create the questions with present progressive, right? But I want questions that are, you know, thoughtful, que se pueda, que tengan más información
que no sean solo básicas. For example, what are you doing? That's it. No, with a lot of information. So we have these questions, right? Van a tratar de hacerlas todas, right? Van a tratar. For example, if I have the verb speak. Oh, speak with why. Why are you? Why are you speaking Chinese in this moment? Why are you speaking Chinese in this moment? Right? That is a question with why, right? Why are you speaking Chinese in this moment? Oh, let's see, when. When are you speaking English with your teacher? Right. When are you speaking English with your teacher? Ya llevo dos, right? Then let's practice with where. Where are you speaking English? Right now. Right? So I have three questions and I can continue, right? Puedo seguir escribiendo preguntas solamente utilizando el verbo speak. Right? Solamente un verbo. Right? Usted le va a agregar más complementos, time expressions, right? And compliments. No quiero solo preguntas que digan, where are you speaking? Why are you speaking? When are you speaking? No. I want questions that have more information and of course the question and the answer. Okay? Pregunta y respuesta. Okay? Now, el ejercicio va a ser un poco largo, right? It's going to be a little bit long, but you're going to work in groups. Okay? Vamos a trabajar en equipos. ¿Se entiende cómo vamos a trabajar? ¿Se entiende qué es lo que vamos a hacer? Yes. Yes. Okay, Alfredo says yes, and los demás. Yes, teacher. Hey, teacher. Okay. Una consulta. Yes. Sí, sé que ayer estaba poniendo atención, pero al final no le entendía una parte. ¿Cuál parte, Matías? O sea, no una parte, sino que, vaya, why era razones y explicaciones, ¿verdad? Why, what era, sí. Ajá, ok, vaya, how no anoté, ¿qué es que me dice? How is manner, se lo voy a poner aquí en el chat, manner. Sí, no, o sea, sí, sí sé. Yo le escribí eso, pero ¿qué es manner? Manner is, for example, Alba gave us examples. For example, how are you doing, right? How much money are you paying, right? En este caso, con how, podemos crear preguntas que se tratan de procesos, right? De maneras, procedimientos, right? That's when we use how. How lo podemos ir combinando dependiendo de la... de la situación. Yo les puedo preguntar también, how are you getting to your job every day? How are you getting to your job? Oh, I am getting to my job by bus. Mm-hmm. I am getting to my job by bus. Oh, I am walking. It's 2 blocks away. Entonces, mm-hmm. Ahí vamos a ocupar how. Your question, Matias. Thank you. Now, I have 5 verbs. Voy a crear los equipos. ¿Alguien más en alguna otra pregunta? Es importante que pregunten antes de que empecemos la actividad, porque ustedes van a crear sus propias preguntas. Esta, en este caso, yo solo lo voy a estar escuchando en cada uno de los breakout rooms para ver qué es lo que ustedes salen después. ¿Okay? ¿No hay preguntas? Vámonos. El verbo que... Michelle, el verbo que vamos a utilizar o si no lo va a pasar dando a cada grupo. Ahorita se lo voy a dar a cada grupo. Ya lo vamos a armar los equipos, right? But we're going to do it manually. No, tenemos... que no va el verbo, dicho. Sí. Hacer 6 equipos de 3. Okay. In the first group, I'm going to have Alba, Alfredo, and I'm going to put here Sandra y Amilet. Okay. In the second group, I'm going to have Matias. I am going to have also
domingo no, mucho relajo así. Maideli and Victor. José, Maideli and Victor. In room number 3 is going to be Domingo. It's going to be Marilyn and Miss Silvia is not here. Silvia, no, it's not here, right? And Carlos Valverde. Yo estoy aquí. Está aquí, okay. Pero podría estar solo como llevando, manejando. Okay. Good. Thank you for letting me know. En el room number 4, vamos a ir con Cristina. Se va a ir también el señorito Marlon. Right? And Karina. Okay. Teacher, voy en el bus, no puedo andar con el teléfono enfrente. Pero puede trabajar y puede estar de oyente, me dijo. Entonces tiene que estar en el equipo, no la puedo dejar afuera. Sí, está bien. Thank you. Then we're gonna have Flor. Then we're gonna have... Teacher. Sí. Los ejemplos de la anterior, ese, no tengo la captura de eso, fíjese. Estoy buscando y creo que no la guardé. No, ya se lo voy a poner, no se preocupe. Ok. Ya, ahorita mismo. Ok. We're gonna go there, right? We have the groups and I'm going to give you the verbs, ok? Then we're gonna have group number 1, Alba, Alfredo, Sandra. You're gonna have eat. José Matías, Maideli, and Victor. You're going to have drink. Carlos, Domingo, y Marilyn, you're going to have cook. Carlos, Domingo, y Marilyn. Bueno, voy a anotar eat, Alba. Drink, Matías. Domingo, cook. Okay. You're going to have Cristina, Karina, and Marlon. You are going to have watch. And Flor, Nancy, and Walter. You are going to have write. Flor, Nancy, and Walter. And you're going to have right. Then, ahí van a ver a quienes, Luis y Santos, van a estar en los equipos, pero ellos definitivamente van a ser también de oyentes, igual que Karina, right? Así que, solo para informarles. Vámonos entonces, le voy a mostrar antes que nos vayamos, Domingo, la imagen. No, la otra, la anterior. This one? Esa, permíteme. Okay. Lo permito. ¿Hoy sí? No, permíteme. Yes. Okay. Recuérdense, solo van a utilizar el verbo que les estoy dando. Okay, let's go. We're going to have 10 minutes to create this. Vamos a tener 10 minutos para crear nuestros ejemplos. So let's go. Let's go. Choose your group. Select your group. ¿Quién es? William.
¿Quién Elizabeth? William Eduardo, únanse por favor al equipo. Ahí viene. What is your question? Teacher, ¿qué es white? ¿Qué es? El verbo que lo dio, white. Creo que lo dio. Right, white. Escribir. Ah, escribir, ok. Ah, era right. Okay. Aquí yo estaba escuchando a mis compañeros y yo estaba así como que... Como que indecisa. Estábamos peor que un piojo en peluca. Don't worry. Necesito ir al grupo de Matías, lo veo un momentito, ¿ok? Ok, teacher. Sí, sí, está bien. Hola, teacher. Hola. Teacher. One question. Estamos en una duda. Teacher, ¿fue drink o drink? Drink. Ah, ok. Drink. Okay, okay. Yo escuché de soñar, teacher. ¿Será that que is, that is sueño? Dream. Creo que tiene sueño. Yo escuché que dijo drink. Oh, chivo, drink. Vamos a soñar. Todavía dice así de drink. Drink. Ya no puedo casi nada. Ok. Ah, pues no, era Matías que estaba pensando en soñarle. Sí, sí, él es. Ok. Hola. Es sueño, rendimiento. Ah, pues estamos, teacher, gracias. Ok, perfecto. Sí, da momento. Bueno, o sea, vaya, le doy tanto dinero al todos los sábados. Vaya. Vaya, when y why haría usted. Ok. Ajá. Yo, where y how. Le quedamos okay. Así, ¿verdad? When y why. Excelente. Vaya, yo voy a hacer entonces what, who, y si nos alcanza el tiempo, which. Ok. ¿Te queda la? I am listening to you, but only listening, hablando de oyendo, ok. In a moment. Thank you.
cooking. Already cooking. Bears chicken. No lo entendí. We are cooking. Después de cooking, ¿qué digo? Cook. Where are they cooking the best Where chicken? Where are you cooking the best chicken? De ellos dos veces. Best. Where are they cooking the best chicken? Escribieron el chat para que les salga más fácil. Pero cuando dictan, se tardan bastante tiempo. Escribieron el chat y todos lo ven. Ok. Where are they cooking the best chicken? Okay. No hay este. Aquí donde escribí what is she cooking tonight? No. No, where are you? ¿Quién está mirando a los niños o quién está algo así? Se puede decir. Sí, teacher. ¿Verdad que en el caso de las preguntas con who, yo le digo que no es tan como necesario poner si es they, he, she? Por ejemplo. ¿Una pregunta es una subject question? No. Por ejemplo, no. Who is watching the kids? Cristina is watching the kids. No, no es necesario agregarlo porque está preguntando de quién. ¿Quién? Estoy preguntando. ¿Quién está mirando a los niños? ¿Quién? Who is watching the TV right now? Exactly. Entonces, como, who is watching the TV right now? Luis is watching the TV right now. Watching. Solo con watch, okay? Mm-hmm. En ese caso, está bien su pregunta, Luis, pero no es con el verbo que están practicando. El verbo es watch. Uy, se fue Cristina. Yes. I think they earned it. Okay. Pero Luis le puede ayudar en el chat. Con watching. Yes. Okay. Luis, por favor, en el chat. Who is watching the security cameras? Very good. That's perfect. That's nice. Cameras. Security cameras. No jugamos, pero no están todos los que ocupamos. No están los niños. Y la respuesta sería. They are drinking. Y como se compara como iban a ganar en los grupos. Pueden poner en la cafetería de la de qué lugar de la universidad, por ejemplo. Ajá. Si ocupamos este lo the position place no se podría para poner between o in for no. Pues lo que ella necesita es que las preguntas las hagamos bastante con bastante contenido.
Sí, por eso te decía. Porque esa sería la respuesta, con mucho contenido la respuesta. Ajá. No, es que hoy los tienen They are drinking. Yo ven que algo en coffee. En the university. Una cafetería en la universidad. Eso está bien. Pero ahora ya en España, así que. Sí, ahí los anoté en el chat. Sí, sí, ya lo vi. Ya lo vimos. Ahora la siguiente pregunta. Sí, ¿qué había de arbitraje? Sería con Gwen. Con Gwen. Tienes que ir a ver en la pantalla y le van a poner qué es lo que pasa. Espera, a ver, ¿qué tal? A ver, ¿con quién le toca a usted? Con Gwen. ¿Y con quién? Anda. Ahorita está bonito porque está lloviendo para ver el pareja cuatrero. No olvides de que esta cucharadita vamos a jugar porque lo, la van a arreglar. Bueno. Está ya la vieja oficial, la alcaldía me dijo oficial. Quedó equipo, tres equipos para jugar. Fuerte, Mr. Moji y Botera. Creo que la imagen la ponen que deja drama de plástico, que diablo es. Y se tienen que coordinar porque para sí, le ponemos when are you en la mañana, en la tarde, they are when o en la noche. Estamos no tiene nada. When are you? ¿Y si hacemos esta? When is drinking Maydeline wine with the husband or with husband? Escribirla. Ya se las pongo. Sí, y ya va a terminar. Uh-huh. Y solo hemos hecho dos. ¿Por qué solo dos? Han tenido 15 minutos. Para hacer dos preguntas es demasiado tiempo. No. Todavía no habíamos terminado. ¿Cómo pasé para acá? Porque ya pasaron 10 minutos. Teacher, no vamos ni por la mitad. ¿Ah? Nadie ha terminado todavía. Más tiempo, no. Teacher. Denos unos 30 minutos más, por favor. No han terminado entonces, todos van iguales, por la mitad. Sí, por la mitad. Vamos. Ok, le voy a dar 8 minutos más para que trabajemos. Diez, profe, 10. Diez. Por favor. Hay combinaciones que cuestan hacer. Uy, el otro. Bueno, está difícil usarlo. Ok, vamos pues, vamos de nuevo. Con los mismos equipos. Vamos adiós. De nuevo. Adiós. Adiós. Ay, ese pote. Vamos. Bueno, está difícil, dice. Vamos, vamos. ¿Quién es? ¿William?
Select your group, please. Pizza mejor. ¿Quién está cocinando? Para no seguir con pollo. ¿Quién está cocinando pizza? Ajá. ¿Sí? En su casa. En su casa, va. Who is cooking pizza at home? Who is cooking pizza? Ajá. Who is cooking pizza at home? At home. Para no seguir, para no seguir con el pollo. Uh-huh. Exactly. Sería who is he cooking? No. Who is cooking pizza at home? Ya le escribo, ya le escribo para que avancemos. Uh-huh. Pensemos en la respuesta. Pizza at home. Domingo la piensa en la respuesta. Y ahí, who is cooking, este, no lleva she o he. Sí, ¿verdad? Repeat again. Teacher, o sea, who is cooking pizza at home, este, tiene que llevar, este, she o he. No, porque esa es de las preguntas que les explicaba que eran para saber el sujeto solamente. Entonces, cuando se dice, who is cooking pizza at home? Right. Y decíamos, Gualberto is cooking pizza at home. Excelente, así va a ser la respuesta. Uh-huh. La respuesta es Gualberto, mejor Carlos. Carlos is cooking pizza at home, ¿verdad? Uh-huh. Porque usted en esa pregunta, ¿quién está? Entonces la, no va a poner he ni she porque esa sería la respuesta. He is cooking pizza. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Uh-huh. Right, vamos con... ¿Cómo van? Lento, pero seguro. Absoluto. No. Ya no hay temor. Lento, pero seguro. Y es que la de verdad está difícil. ¿Está difícil? Sí, es que lo que pasa es que no hemos practicado con los WH. Absoluto. ¿Eso estamos practicando absolute ahorita? Sí, por eso es que estamos lentos. Absoluto. Absoluto. Absolutely. Absolutely. ¿Cómo? Absolutely. T-L-I. Absolutely. Ah, no, absolutely. Uh-huh. Absolutely. Ah, para mencionarlo. Absolute. Absolute se escribe, ¿verdad, Tish? Sí. Mire, la que escribí en el chat. Uh-huh. Sí, sí se puede poner así, ¿verdad? Preguntando dónde va a tomar ella vino con el esposo. No la veo, solo veo la de Marilyn. Ah, la voy a pegar de nuevo. Porque tengo la, why are you drinking lemonade so early? Because I have an upset stomach. I am drinking lemonade so early because I have an upset stomach. Mm-hmm. When is Madeline drinking wine with her husband? Okay, ¿sí está bien? Okay, thank you. Mm-hmm. ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Cuál es más con respuesta? Todas. Sí, sí, las estamos enviando para, ahí vamos de acuerdo con las respuestas también, pero en este caso la voy a escribir yo para avanzar también. Ok. Hemos agarrado dos cada uno, Ticho. Ok, perfecto. Sounds like a plan.
Entonces voy a otro equipo aquí a ver cómo van. Pues mira un momento. Ok. ¿Cómo vamos? So-so, teacher. So-so, ok. When? No sé si yo... Silvia se salió. Es que Silvia iba en el transporte. Sí. Sí, pero le estaba echando la mano, teacher. Ok. La que escribí es la última. Nancy. Hola. La que escribí fue la última, lo único que te dije para ponerle más, algo más en el complemento, para que fuera más larga que lo que nos dijo la teacher. Ya voy a ver. Que me dio esta cosa. Ahí está. What is your IT? Compañero, solo que en este caso, como los toco escribir, ¿verdad? Solo que no dice la I ni la N. Ahí donde dice teacher. Yes. Perdone, ahí teníamos una duda. Estábamos escribiendo en una de las oraciones, which is your favorite writer? Porque... Sí, está bien. Está bien. La pregunta está bien escrita, pero no lleva present progressive. Todo tiene que llevar... Present progressive. Ok. Ok. Eso no, como no empecé desde el principio, no había entendido bien. Okay. Gracias. You're welcome. No, I think. Entonces sería. Compañero, este poema, dice. Ajá, poema. Ajá, así quedaría. Solo que no le he añadido otro pedacito, solo estaba. Esa está mala, compañera. What is you? No puede ir is porque es para tercera persona. Es que lo escribió así, yo ni me fijé. Pero sería si es where are. Ah, bueno, que where are you reading poema. Él escribe. Where are you writing your poem? Uh-huh. Where are you writing your poem? Escribiendo tu poema. No lo traduzca, solo entiéndalo. Where are you writing your poem? Posesión. Ah, de poseer. Who is cooking? Yo prefiero cocinar, ¿va? Ahí. No, ese está preguntando. ¿Quién es? Who's, ajá. Who is cooking? ¿Quiénes están cocinando? Who is cooking? In the food court. Entonces, ¿quién sería who is quick? Who is? When. Who is cooking? Who is cooking? Who is cooking? ¿Qué más pusieron? Es que ahí no llevaría el orden. Diría, who is? No. Sí, está bien esa pregunta. ¿Quién? Está bien. Pero el who ya lo ocupamos, o sea, estamos ahorita con el host. ¿De quién es? Who's. Pero recuérdense que no para todo va a aplicar. Entonces, who's, en este caso, ¿verdad? Para cooking no aplica. Ajá. Porque nos estamos quebrando. ¿Qué es eso? Who's. No, es que no aplica porque es para...
posesión. Podemos decir, por ejemplo, en este caso, ¿cómo no? Podemos decir, como por ejemplo, yo, whose, escúcheme. Si no, te hablo yo y hablo usted, no vamos a entender. Dele, dele. Whose dinner are you cooking? Whose dinner are you cooking? Dinner. Uh-huh. Whose dinner are pero you ahí cooking? No estamos, pero ahí no estamos. Sí, como. Vuélvalo, whose dinner are you cooking? Ese es un ejemplo. Acá se lo voy a poner. Whose dinner are you cooking? Me disculpen las mayúsculas. In this moment. Whose dinner are you cooking in this moment? Whose dinner? ¿La cena de quién estás cocinando? ¿La cena de quién es que estás cocinando? Uh-huh. Whose dinner are you cooking? Uh-huh. Ahora escriban una parecida. Ustedes. Okay. ¿Cuál podría ser un ejemplo? ¿De quién? Whose dinner are where? Whose dinner are they? ¿La cena de quiénes? No. Ya me salió. Puede ser whose coffee are you cooking? Ah, también. Whose coffee are you cooking? Uh-huh. Whose coffee are you cooking? ¿De quién es el café que estás cocinando? Uh-huh. Okay. Más conocida sickness, enfermedad. Es que, teacher, tenemos una pequeña duda. ¿Cómo se escribe enfermedad, teacher? Illness. Es que ahí está también escrito illness. Illness. I have an illness. Yeah. Apa, si era. ¿Ya casi? ¿Cómo van? Todavía nos falta una, teacher. Ok, perfect. See you in a moment. Bye. Pues sí, Sandra. Entonces, ¿qué quiso poner? ¿Cada cuánto te enfermas? Ya teníamos el de Q, ya lo teníamos. Sí, ya está. Este fue el primero. Y ahí ocupamos greeting. Greeting. Sí. Right. Who is reading this report in this morning? Ok. Vale, entonces tenemos what, which, where, who. Nos hace falta, ¿cuál es? Porque no ando mi cuaderno conmigo. ¿Qué otro nos falta? Whose sería. De presenta de posesión, dijo. Yo tengo sí. Una, pero no sé si será así. Démosle. Todo abona. Ya se la escribo el check. Vaya, por favor. Miren que la gallina de piedra en piedra y en el buche. Veamos. Utilizando whose. Uh-huh. Utilizando whose. Ok. ¿De quién? Quiero ver. Whose is it? The poem. Vaya, se las envié, compañero. No sé si estará allí. Creo que le hace falta complemento, ¿no? Sí, veamos. When are you reading song? Sí, esta está buena. Solo falta el signo de interrogación, compañera, al final. Ah, bueno. Frase. Pero está bien. Voy a hacer yo el de whose
El de which ya lo hicieron, ¿verdad? When are you writing a song? A song. Pero usted va manejando, Flor. Ahorita me parqué aquí para poder para poder ayudar. Tenga cuidado. Estos dos botes pueden. Ajá. Ese es no dejar morir a los compañeros. Eso. Ya va. Eso se llama compañerismo, teacher. Veamos who's. Ajá, porque sí se ve. Porque el no que comido. Dice, ¿por qué comes antes de servir la mesa? Before you eating. ¿Le da la pregunta? Why are you eating before serving the table? Serving the table. Before serving the table. Yeah. Why are you eating before serving the table? Ajá. Pero, vaya, entonces, lo que yo decía o lo que yo proponía era que la respuesta fuera because I am eating nothing, o sea, porque no he comido nada. Le voy a escribir. No lo puedo hacer porque es otro tiempo verbal. Uh-huh. I haven't eaten anything. I haven't eaten anything. No he comido nada. I haven't eaten anything. Que sería I entonces have not. No es como yo lo he escrito. No sé cómo lo he escrito, pero no puedo ver sus mensajes antes de que yo entre. Solo los que escriben en este ahorita momento. Ahorita pongo lo que I have not had anything for breakfast. Oh, because I have not had anything for breakfast. Sí, solo que in absolute, quítelo, porque eso no significa nada. Entonces, solo eso. ¿Cómo debería de quedar? La última parte. Las dos están bien. I have not had anything for breakfast. I haven't eaten anything. Solo en absoluto no tendría que estar. No, eso no. Okay. Eso es español. Ok. Ok, teacher. ¿Hoy sí estamos? Yes. Yes. ¿Ya terminaron todo? No, Alfredo, le faltaba una. No, ya está. Ya está. You eating with? Revisen. Un minuto nos queda. Have you finished yet? ¿Ya terminaron? Ya casi, teacher. Vamos, que ya nos pasamos demasiado tiempo en esta actividad. Nos quedan 2 minutos solamente. Bye. Teacher, en esta que estamos discutiendo tenemos la duda. Que estamos preguntando quién se tomó mi vino. Le hemos puesto who is drinking my wine.
Ok, pero oiga bien lo que dijo. ¿Quién se tomó? Y eso es present progressive. No, perdón. ¿Quién se está tomando? ¿Quién se está tomando? Okay. ¿Quién está tomando mi vino? Okay. Who is drinking my wine? Va que no necesita llevar el subject. No. Ajá, porque está preguntando quién. ¿Por quién? Por el subject está preguntando, ¿verdad? Exacto. Ajá, va. Ok, entonces sería la que escribiste sin el tumor. Sí, sin el tumor. Solo my wine. Uh-huh. Teacher, what do you say? Vino. Wine. Ok. Wine. ¿Quién está tomando mi vino? Ahí la respuesta sigue, Carlos. Teacher, la anterior está bien. How is the baby drinking milk? How is a baby drinking milk? ¿Cuál respuesta le están dando? La respuesta le estoy dando. He's still drinking in from a bottle. He's still drinking with a bottle. Mm-hmm. Or from a bottle. From a bottle. From a bottle. Mm-hmm. He's still drinking from a bottle. Sí, ¿verdad? From. Mm-hmm. Yes. Teacher, y la de whose are you drinking milk? My milk? No. Recuérdense que con whose hacíamos otra estructura. Podríamos decir, por ejemplo, whose coffee are you drinking in this moment? O whose beer are you drinking? Cuando estén las fiestas y nadie sabe de quién es la cerveza. Right? Whose beer are you drinking right now? Oh, I don't know. O sea que eso no es con la misma fórmula. Ajá, no, porque sí. Which and whose and what kind no son con la misma fórmula. Eso era lo que estaba diciendo. Ajá, que por eso estamos flaqueando ahí, ticho. Pero eso lo vimos en el módulo 1. Uh-huh. Cierto. Ajá, entonces. Ese es el que no llamo como hacer. Entonces, Matías, la respuesta a la del vino le quedaría a Carlos is drinking your wing. Carlos is drinking my wing. Ajá. No, porque ahí te estás respondiendo tú mismo. Ajá, serían your wing. Your wing. Carlos está tomando tu wing. Wine. Porque es como que usted me está preguntando a mí y yo le estoy respondiendo quién se lo está tomando. Pero no sería your wing. Okay. Sí, funciona cuando uno habla solo. Ahí sí. Exacto. Okay. Entonces solo nos faltaría cuál. Vamos a ver. La suya es how. La mía es why y how. Solo ya falta habíamos hecho la what, de how. La de whose falta. La de whose. Como dijo la teacher. Uh-huh. La de who's teaching. I said, for example. ¿Cuál es? No, de quiénes. Recuerde. Who's es responsabilidad, es posesión. Uh-huh. Posesión. Por ejemplo, si yo le digo un otro verbo, lo voy a decir con otro verbo para que lo asocien con lo que están haciendo ustedes. Whose book are you writing? Whose book are you writing? Or whose food are you cooking? Whose entonces food? Podría quedar whose chocolate are you drinking? Exactly. Whose chocolate okay. are you drinking? Very good. Escribo ahorita para ver Matías. Cómo... Ahorita nos sacan para que no lo que hacemos a ver.
La suya sería, who is the baby drinking milk? Teacher, está bien así. Who is the baby drinking milk? No, that is incorrect. From the... Y así como está en el chat, Matías. In it from a bottle. Ok, yo creo que ya nos vamos porque ya nos pasamos del tiempo. Baby, la Alba, lo respondo. His baby drink milk. Let's go. Hello. Hello, hello. Hello, hello. Now I would like you to, we're going to do two things today for this activity. Vamos a hacer dos cosas para esa actividad. Let me show you here. ¿Está lista, teacher? Yes, 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 yes. Y es la 9:02. Vamos a pasar lista. Preparen sus preguntas, por favor. Alba Dinora Vides. Present. Alfredo Alexander. Present. Carla Marixa Sánchez. Carlos Gualberto Rodríguez. Cristina Roxana present. Romero. Present. Thank you. Domingo Alexander González. Present. José Matías Lemos. Karina Yamilet Espinosa. Ahí estoy, present. Ken Elizabeth Vanegas Lemos, Luis Enrique Bonilla Sosa, Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel, present, Marlon Alberto Cardona Valencia, present, Maideli Judith Díaz Rivera, present, Nancy Lizeth Rodríguez Escoto, present, Sandra Yamilet Velázquez Beltrán, present, Santos Rigoberto Hernández Romero, Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez, M aquí. Víctor David Salazar. Walter present. Daniel González. Present. William Eduardo Pérez. Now we're going to continue here with the examples, right, that you are going to give me. But before that, right, antes de eso, right, you're going to do the following. Can you see here? This is for tomorrow, right? Esta es la clase de hoy que se va a poner mañana, right? In this class, we have two forums, right? Tenemos el primer foro que dice, write 5 sentences using simple present for temporary situations. Ya lo vamos a ver, right? And the other one here, let me show you, en la misma, siempre la misma videoconferencia 14, right? One moment. Ay, Dios mío, mi abuelito. Ok, en la misma videoconferencia 14, you're going to have group activity. WH questions with present progressive. One student will pose the questions you created during class. Do not forget to add everyone's name. For example, when you add this, right? Supongamos que Alba va a subir las preguntas. Alba va a poner el nombre de ella, de Alfredo y... creo que de Maideli, que estaba con ellos. No me recuerdo quién era la otra persona. Sandra. Okay. Alfredo, Maideli, no, Alfredo, Alba y Sandra. Ponen los nombres de los tres y las preguntas que crean. Okay. Así lo puedo ver yo. Cuáles, cómo y todas. Porque si nos ponemos a leerlas todas, nos va otra hora. Ok. So you're going to place them there. This is for everyone's group. Una persona del grupo las va a poner todas. Ok. Now. Y ese es uno de los dos chats. Tienen dos actividades que hacer más la tarea. Ok. Don't forget that. Don't forget. Debajo de cada uno de los videos hay una tarea. Miren acá. Nadie ha respondido. Ah, ¿cómo no? Me parece Silvia, Alfredo, bien. Domingo, Matías, Carlos, Cristina, Nancy, Alba, Maritza. Uy, los demás. Casi nunca veo ejemplos de los demás. Vamos los demás también. Nancy, Karina, Luis, Cristina. Hay que poner ejemplos.
Yo tipo siete. Okay, now let's go ahead and share one of the questions. Right? Ustedes escogen la pregunta con la que se sientan más cómodos, compartir. But we're going to read them quickly. We're going to start in order. Matías, read your question. Cualquiera. Vamos a okay. escoger cualquiera de las que tienen ahí. Okay. Who is drinking my wine? My wine. Wine, perdón. Mm-hmm. Who is drinking my wine? Okay. What's the answer? Carlos is drinking your wine. Okay. Carlos is drinking your wine. Very good. Thank you so much. Matías, Alfredo, your question and answer. Vamos, rápido. Who are you eating tonight with? I am eating with my wife tonight. Very well, thank you so much. Gualberto. Todos tengan sus ejemplos. When are you cooking the special food? I am cooking the special food on weekends. On weekends, okay, excellent. Alba. How are you eating after your dinners? Answer, I am eating very well. I am eating very well. Excellent. Very good. I am eating very well. Nancy. How are you writing the letter early? When are you writing the letter? When? ¿Cuál es la palabra que utilizó? When? No, es how. Yes. How. How are you writing the letter? Pero si me dice how y me dice early la respuesta es de tiempo. Y how no corresponde con tiempo. Tiene que ser, when are you writing the letter? I am writing the letter early. Early. Mm-hmm. Sí, pero la palabra de la pregunta es when, no how. When. Mm-hmm. Okay. Okay. Sandra. Why are you eating before serving the table? Because I have not had anything for breakfast. Okay. I am eating before serving the table. Repeat. Sandra. Hola. Por favor, repita. Repita la respuesta. I am eating before serving the table because I am eating. Before serving the table. Before serving the table. Because. Because I have not had anything for breakfast. For breakfast. Okay, thank you. Domingo. What is she cooking tonight? Cooking. Cooking. Okay. What is she cooking tonight? She is cooking chicken for her family. Okay, she is cooking chicken for her family. Great. Thank you so much. Marlon. Okay, teacher. What is Maria watching in the park? Well, Maria is watching the beautiful dog that is on the corner. Okay, perfect. Thank you so much, Marlon. Excellent answer. Victor. Victor David. Okay, Maideli. Where are they
drinking coffee this afternoon. No, no. Okay. Where are they drinking coffee this afternoon? What is the answer? They drinking coffee in the general cafeteria. Repeat the answer, Victor. Where are they drinking coffee this afternoon? They drinking coffee in the university cafeteria. In the university cafeteria. Okay. Cafeteria. Cafeteria. Thank you. Let's see, Maideli, please. Why are you drinking lemonade so early? Because I have upset stomach. Upset stomach. Okay. I am drinking lemonade so early because I have an upset stomach. Repeat. Why are you drinking lemonade so early? Because I am drinking because I have an upset stomach. Okay, upset stomach. Es cuando no se sienten bien. Upset stomach. Upset también sirve cuando estamos así como enojados. I feel upset today, right? Okay. A las 5 de la tarde los viernes. Ah, I feel upset, right? También sirve para eso. Flor, ¿puede darnos un ejemplo, Flor? ¿Todavía no? Sí. ¿Ok? Who's is you reading the letter? Okay, who is reading the letter? Who is reading the letter? Sí, sí, sí. Who is reading the letter? Pero su verbo era write. Write. Right. Pero dijiste que había que utilizarlo en presente continuo. Sí, write. Entonces. Pero reading no es write. Writing. Writing, exactly. Writing. ¿Y yo cómo dije? Reading. Ah, perdón, me equivoqué, pero es writing. Writing, ok. Es que reading es leer. Sí, sí, sí. Perdón, me equivoqué ahí, fue error de lengua. Who is writing the letter? Repeat, who is writing the letter? Who is writing the letter? Ok, very good. Walter, you're welcome. Prácticamente era, yo le iba a ayudar a responder ya la pregunta de ella, ¿verdad? De era, yes, I'm writing the letter for Santa Claus. Okay, I am writing a letter for Santa Claus. Pero en este caso es otro tipo de pregunta. Porque ella está diciendo, who is writing the letter? ¿Quién está escribiendo la carta? Oh, Maideli is writing a letter. Who is she writing a letter for? Oh, she is writing a letter for Santa Claus. Right? Entonces, cuando ya utilizamos... Es para decir que tal persona. Para una persona, exacto. Entonces, no diría que soy yo, no que sería otra persona la que lo está haciendo. Ok, exacto. Y además no puedes responder con yes. Recuérdese que dijimos ahí en las reglas. No podemos responder con yes. Porque son WH questions, son information questions. Entonces no podemos responder con yes. Si yo le pregunto a usted, Walter, who is writing the poem? Oh, Nancy is writing the poem. Yo quiero saber quién lo está haciendo. ¿Quién está escribiendo? Por eso no utilizo ni he, ni she, ni they, ni nada. Porque quiero saber quién lo está haciendo, el sujeto. Si usted lo está haciendo, oh, I am writing the poem. Yo. Ahí está. Usted también es un sujeto. I am writing the poem. Okay. Thank you, Walter. Okay. Cristina.
Where are the children watching the anime movie? The children are watching Beauty and the Beast at Cinema La Gran Vía. Okay, Beauty and the Beast. The Beauty and the Beast. La Bella y la Bestia. Beauty and the Beast. Perfect. And the last one I think is going to be Marilyn. What is she cooking tonight? She is cooking chicken for her family. Very good. Give an applause to yourself. Dense un aplauso a todos. Muy buenos ejemplos. Thank you very much, right, for writing those examples. Right, very good. Son difíciles los ejemplos, yo sé. Right. Con toda mi fanfarria. Solo el cuento le falta al final. So. Okay. Now we have here, right, WH questions. Ya tenemos las WH questions, right? And we're going to continue. Sigamos acá con otro ejercicio chiquito, right? Después del que hicimos, este ejercicio es un chiste, right? Now we have complete the sentences, right? With complete the sentences, right? We have number 1, 2, 3, 4, and 5. Number 1 is done. Este son del libro. Right. What company are you working for? Right. Cuando tenemos la proposición for, al final le estamos diciendo para qué compañía. Right. O si yo les pregunto, who are you working for? I am working for Flor. She's paying me every month. Ella me paga. Right. I am working for. Right. In this case, what company are you working for? Alfredo. I am working for the Ingeniero Romano. Okay, very good. I am working for Inglés Corporativo, right? What company are you working for, Walter? Okay, listen to me. In this case, if you ask me, Silvia, what company are you working for? I am working for Inglés Corporativo, right? What company are you working for? Eso es lo que estábamos viendo hace ratito, que decíamos que el nombre de otra persona íbamos a utilizar. No, este es otro tipo de pregunta. Estamos viendo el uso de la preposición for. Right. Por ejemplo, si yo le pregunto, Magdalene, what company are you working for? I work in the hospital. I am working for the hospital. I am working for in the hospital. The hospital, okay. Flor, what company are you working for? I working for Transporte Morales Martinez. Okay, thank you. Alba, what company are you working for? I am working Farmacia Centro Vitamínico La Bendición. Okay, I am working for, right? Farmacia Centro Vitamínico La, no sé qué, La Bendición, right? So Walter, what company are you working for? I am working for Tegra. Okay, very good. Thank you so much. You see? Easy, right? Easy. So, let's go ahead and complete the questions. Miren las demás. Todos con present progressive. Todas ellas con present progressive. Vamos. En 2 minutos creo que la hacemos. 2 minutes? No, 3 minutes. Teacher. Yes.
una consulta, ponemos en la 4, no la entiendo. Yo voy de beach. Which factory? Boss es jefe. Ah, y visita, pero y allí para decirme cuál es el verbo. Visit, visitar. Ah, ok. Thank you. Uh-huh. Boss es jefe. Visit, visitar. Finish, teacher. Finish, okay. Thank you, Nancy. A ver, teacher, finish. Finish, okay. ¿Tomamos lo demás? A ver, está bueno. En la 4 tengo duda también. ¿En qué? Tengo duda. Okay. En la 4, pero cuando okay. Ya la hagamos. Ahí voy a ver si la puse bien. Porque dice your. Está hablando de mí, ¿verdad? Exacto. Okay, let's see the answers here. I'm going to start with Nancy, number 2. Yeah. How is he? How is he? He divine. Dividing. Dividing. The group. Dividing the groups. How is he dividing the groups? Okay. Dividing, dividir, dividing. Very good. Number 3, Matias. When is she having the check? When is she handing the checks? Very good. Thank you so much. When is she handing the checks? Number 4. Who wants to do number 4? Y aquí sí que está algo difícil. Vamos a ver. ¿Quién quiere intentar? Yo quería intentar. Ah, pero, déjame. ¿Ah? ¿Qué es la? ¿Qué es la? Okay. Dale, Matías, con gusto. ¿Yo? Okay, Flor. Vamos, Flor. Which factory are you boss visiting? No la tengo. Your boss visiting. Okay. Now, if we say your boss, like Matias was saying, is actually your boss, suyo, right? And we're talking about a person, we're talking about a he, right? So what would be the change? Which factory? Which factory are your boss visiting? Is your boss visiting? ¿Por qué? Porque your boss es él, is he, right? Which factory is your boss visiting?
Right. Vamos a tender a confundirnos un poquito con eso. La tenía buena yo. Ok, perfect. Vamos a tender a confundirnos un poquito, right? Porque cuando decimos your boss, tenemos you. Entonces tenemos you. Decimos, ah, you are, ¿verdad? Eso es lo que nos dice nuestra mente en ese momento. Pero si analizamos, decimos, ah, your boss, como dijeron por ahí, él es mi jefe. Right, es él. So you say you're going to use is. Very good. Okay. Right. Yes, Marilyn? Visiting la T no va doble. No. No, ese va solamente con una T. Visiting. Porque no es una palabra que tiene stressed. So vamos como visiting. Only ¿cómo one. ¿Cómo la pronuncia, teacher? Visiting. Visiting. Uh-huh. Which factory is your boss visiting? And let's see. Let's get the last answer here. Please, Maideli. Why? Why is the new secretary working the next Saturday? Why is the new secretary working the next Saturday? Quitamos esta. Esa no va. Quítenselo. Bórrenselo. Why is the new secretary working next Saturday? She's working next Saturday because she's new. Ni modo, se lo bajan a uno los primeros días. Right? Yes. Right? Se lo bajan. These are the answers. These are the answers. Right? Let's go ahead and do the next exercise. Hagamos el siguiente ejercicio. Right? ¿Puedo borrar aquí las respuestas? ¿Sí? Yes. Yes, okay. Very well. Let's continue with the next exercise. This exercise is pretty easy, right? And it says here, think of some future events of your classmates. Write 5 questions to address your classmates about those events. Take notes of their answers. Va a ser un trabajo en equipo, okay? Vamos a tener 5 preguntas. In este caso, we're going to think about activities that you think might happen next week, right? Preguntas que podemos hacer. For example, Alba, where are you eating lunch next Monday? Where are you eating lunch next Monday? Where are you eating lunch next Monday? I eating in house. I'm eating lunch. I'm eating lunch in my house. My house next Monday. Right? Next Monday. Very good. Alba, I have one question and one answer. Ya tengo una pregunta, una respuesta. Let me think about another one. Let's see. Flor. What are you watching on TV next Sunday? Flor, what are you watching on TV next Sunday? I think so. I am watching. Netflix. Yes, Netflix. I am watching Netflix next Sunday. Right? Next Sunday. We're giving complete answers. Right, vamos a dar respuestas completas. I think I am watching Netflix next Sunday, right? Now, tell me, when are you having a meeting with your boss next week, Alfredo? When are you having a meeting with your boss
next week. I am having a meeting with my boss at 9 a.m. Monday morning. Monday. With my boss at 9 a.m. Monday morning. Okay, very good. Monday morning. Excellent. In the same way, you're going to create 5 questions and 5 different answers. Okay? Vamos a crear 5 preguntas. Todas son de cosas que vamos a hacer la otra semana, el otro mes, el otro año. Right? Things, futures, future activities. Future activities, and we're going to use the future. Hacemos la pregunta, right? Y, pero tienen que ser preguntas acerca de la casa, acerca del trabajo. Right? When are you checking your email? No, what time are you checking your email next Tuesday? Marilyn, what time are you checking your email next Tuesday? I am, escríbame la pregunta para responder. I am. No. Vuélvamela a repetir. Ok, despacito, para que trabajemos el listening también, para que trabajemos la comprensión auditiva. What time are you checking your email next Tuesday? I am check email five time next Tuesday. Okay, I am checking my email. You can say at, pero en este caso, what time? Recuérdense que era la hora. ¿A qué hora? What time? Mm-hmm. What time are you checking your email next Tuesday? I am checking 8. Okay, I am email. Checking my email at 8. Arrevesado, pero se lo dije, teacher. Acá, mire, I am checking my email at 8 a.m. on Tuesday. Porque le estoy preguntando what time. Y recuérdense que con what time siempre respondemos con una hora en específico. Right? Okay. What time. Right? Perfect. Thank you, Marilyn. Now, that's what we're going to do. Vamos a hacer 5 preguntitas y vamos a tener las respuestas. Pero por favor, practiquen las respuestas completas. ¿Ok? Practiquen las respuestas completas. ¿Se entiende qué vamos a hacer? Sí. Sí, ok. Very well. Por favor, los que están de oyentes, pueden trabajar en el chat. Así que trabajen en el chat, por favor. Apoyen a sus compañeros. Vamos a trabajar en parejas para que así no perdamos tanto tiempo con otros o haciendo bobas primero o bobas después. No que de un solo en parejas, ¿ok? ¿Copiaron los ejemplos? Yes. Ok. Teacher, le voy a tomar captura ahorita. Apúrese. Ya, teacher, ya. I will gonna go there. 5 questions. Lo mínimo que pueden preguntar son 3. Creo que nos vamos a ir en equipos de 2. There we are. Permítanme. Okay, let's go. Vámonos.
Carlos Alberto. Marlon. Marlon, ¿por qué se regresó aquí? Did you finish? No le escucho hablar, chicos. Estamos haciendo las preguntas, teacher, y después nos las vamos a hacer para contestarnos. Ok. Necesita voy en esta, te voy a hacer esta. Dice, what you are planning for Saturday? What are you planning for Saturday? Saturday. Saturday, ajá. Ya me había olvidado la pronunciación. I am planning sleep. Me too. Toda la tarde después. All the day. I am planning to sleep, okay? I am planning to sleep. All the morning. Only, on the morning. No, yo en la mañana noon, trabajo. I wake up and I... ¿Cómo sería? Sobrevive. Survival. I planning. I am planning. Are you planning? No, no, no. Are you planning? I am planning. Sleep. Do you have any questions? Not teach. No? Okay. No. Voy a otro equipo. Nos vemos otro ratito. Okay. Ahorita te escribo la respuesta para que más o menos tal vez me captas algo. Pregunta. ¿Cómo se dice cuando vos decís una hora que querés decirla? De las 2 a las 3. Decís. Vas a decir, creo que. Pregunta.
Do you have questions? Hola, teacher. Este, sí, estamos escribiendo la respuesta y las preguntas en el chat. Ok, perfecto. Pero también practiquen la pronunciación, ¿ok? Ok, ok. ¿Cuándo es la reunión? ¿Cuándo están reuniendo? ¿Se están reuniendo los? When is the meeting? Los trabajadores del departamento de transporte, por ejemplo. Quiero ver, sería when is the meeting with the driver's truck? With the truck drivers. Truck drivers. Okay. Well, the meeting. Al final, si gusta, agreguele the truck driver next month, el próximo mes. Vaya. When is the truck drive with the truck driver? Well, the meeting with the truck driver. Drivers is the next month. Next month. Veamos cómo le quedó. Well, the meeting with trucks. Puchica, es que está volado, me corrige, hombre. A mí para eso me pasa también. Ajá. Pero va copiando las preguntas, vea, porque no vayamos a tener problemas a la hora de, porque no ando mi cuaderno. Sí, sí, está bien. Sí. Okay. Ya, es que la idea ya la llevamos de cuál ha sido la que se hizo. Sí. Va, llevamos where, what, tres. When. Why are you going? Where are you going? To the school. Why are you going to the school? I going to the school. I am going. Pero ahí no le está poniendo siempre una pregunta de tiempo. Desde la próxima semana, mañana, pasado mañana o el próximo mes. Why are you going to the school? At night. At night or the next every Friday. Day. Oh, every day. Mm-hmm. Every day. Bueno. Ay, juepuya, se me fue. I am going to the school every day because No, sería I want
Puch, que está volada, así que me cuesta escribir. I want, because I want learning. I want to learn. I want to learn. Many things. Okay. Many things. Okay. Llevamos 1, 2, 3, 4, por el amor de Dios. Quiero ver. La otra que podemos elegir, ¿no? ¿Ya terminaron? ¿Cómo van? Uh-huh. ¿Cómo sería la pregunta es, what are you doing with the new product? What are you doing with the new products? Yes. What are you doing with the new products? ¿Qué está haciendo con los? Okay. La respuesta cuando usted está preguntando what are you doing, are you doing es una pregunta en general. En este caso, cuando ustedes preguntan what are you doing, la respuesta puede ser, oh, I am eating vegetables. I am cooking my dinner. I am drinking a soda. Cualquier cosa les pueden responder. Porque doing es un verbo que absorbe todas las respuestas. Okay. En este caso, quiere decir que no va a utilizar, no es necesario utilizar el verbo doing en la respuesta. Entonces, what are you doing with the products? Oh, I am checking the products right now. I am checking the products right now. What are you doing with the products? I am, ¿qué está haciendo con los productos? Dígame, en español. What are you doing with the calidad? Okay, I am proving the quality of the products. I am proving the quality of the products. Okay, estoy probando su calidad. Entonces no es necesario utilizar doing en la respuesta porque es un verbo que abarca todo. Como decíamos, what are you doing right now? What are you doing next week? Right? Y respondíamos con cualquier verbo. ¿Se recuerda? ¿Alberto? Uh-huh. ¿Alberto se recuerda? Sí. Ok. Sí. Perfecto. ¿Qué otra pregunta tiene? No, ahorita solo esa tenía. Yo tengo esas. When are you having a dinner with your family next month? Okay. When are you having a dinner with your family next month? La respuesta sería, I am having a family dinner next month. Pero ¿por qué tiene usted la respuesta de lo que le va a decir Alba? Si usted no sabe cómo le va a responder. Yo no sabía que me iban a responder ellos. Uh-huh. No puede tener la respuesta que le va a dar Alba porque... No tendría sentido, no, o ya le respondió Alba. Sí, me hace. No, o sea, teacher, y si no había entendido yo, que la pregunta la tenemos que ir haciendo así. Él me pregunta a mí, yo le respondo, él me pregunta a mí. Exacto, yo le pregunté a usted. Sí. Yo le pregunté a usted. ¿Y quién me respondió? Usted. Yo no me respondí a mí misma la pregunta que yo le hice. Yo por eso les modelo cómo tiene que ser la actividad, para que luego ustedes la hagan. Okay, vámonos entonces porque ya es hora. Vamos a ver algunos. ¿Ya terminaron o todavía les queda otro ratito? Todavía nos falta un poquito. Ok, veamos 2 minutos más. Ok, ya regreso. Voy a ver a Cristina, que no he visto a Cristina. How are you doing? Uy, espérame. No hayamos cómo poner una, teacher. ¿Cuál? La pregunta. Sí, fíjese que no sale bien rara. O sea, what time will the work be paying you? O sea, ¿cuándo te están pagando?
Ah, pero ¿qué utilizamos para saber el precio? Hay una pregunta que utilizábamos. Lo que pasa es que ahí le está preguntando, me está preguntando cuándo. Me ¿qué día? Pagando. ¿Qué día te están pagando? ¿Cuándo? Ah, ¿cuándo o día? ¿Cuánto? No, ¿cuándo? ¿Qué día? When? Ajá, ¿cuándo? When are they paying you? When, sería when. When, ¿cuándo? When are they paying you? O puede ser, when are you receiving your salary? ¿Cuándo recibes tu salario? Uh-huh. When ¿y la respuesta? Depende, ¿qué respuesta quiere poner? I am receiving my salary every 15 of the month. Yo le respondí, me están pagando a fin de mes. I am paying the... No, pero si usted le dice I am paying, usted está diciendo que usted está pagando. Sí, eso es lo que le digo yo a ella, que no se utiliza el I am y ahí nos trabamos. Porque yo le digo que se utiliza el day. Y aquí cuando dice, when do you receive your salary? Está bien. Porque lo que pasa es que con esta pregunta, esa es la pregunta correcta. Cuando usted está utilizando esto, el pago es algo estable. Es una situación que se realiza cada mes, every month. Pero teacher, no, y no estamos usando el ING. No podemos porque es algo que es una rutina. O sea, no es cuando estás recibiendo tu salario. No, porque es una rutina. Usted misma que va a poner aquí cuando dice, cuando decimos una rutina es algo que pasa siempre, ¿ok? Y usted recibe su pago siempre, primero Dios, right? Lo recibe en una fecha específica todos los meses, el 15 y el 30, el 15 y el 30, es algo repetitivo, es una rutina. Entonces, para rutinas ocupamos simple present. Según los usos, ¿se recuerdan de los usos? Sí, sí, ay, es que es un solo enredo. Su pregunta ahorita, when do you receive your salary? Está perfecta. Para simple present está perfecta. I receive my salary. El do. Por eso, para simple present está perfecta. Ajá. When do you receive your salary? I receive my salary every month. Pero para present progressive no lo podemos hacer. Porque recuérdense, present progressive es para acciones que están pasando ahorita, acciones que van a pasar en el futuro o acciones temporales que están pasando. Entonces se tiene que conjugar, agregar receive. Pero no puede, no puede hacer solo eso porque el significado de la pregunta no es el mismo. O sea, lo que yo le estoy tratando de entender que su salario usted lo recibe every month. Cuando decimos every weekend, every day, every month, every year, es simple present, not present progressive. Entonces usted lo puede cambiar, pero la pregunta no tiene sentido. Tenemos que ocupar otro verbo entonces. No, no, es que la situación, no, sálganse de esa situación, porque esa situación es una situación rutinaria. Sálganse de ahí. Bye. Hacemos otra pregunta entonces. Sí, otra, porque no estamos usando eso. Sí. ¿Cuál es una acción que van a hacer la otra semana? Una actividad que van a hacer la otra semana. Es que hacemos lo mismo. Podemos ir de compra. Okay, very good. When are you going shopping next week? When are you going shopping next week? When are you going shopping next week? Shopping. When are you? When are you?
Y ahí sí podemos usar el I. Exactly. I am going shopping. Jueves o viernes. On Friday next week. Friday. Next week. Vámonos entonces, chicas. Porque ya es la hora. A ver si están bien las demás. Hello. Hello, teacher. Hello. Ya estamos afligidas, teacher. ¿Por qué está afligida? ¿Qué le pasa? Porque ya era hora y no lo sacaba. Faltan 2 minutos. ¿Ya tiene las preguntas? Deme los ejemplos. Ajá. Yo, ok. No, Nancy. Estaba afligida porque tenía los ejemplos. Ay, mi teacher, pero aquí hablé. Where are you go to buy? Going. Where are you going to buy? To buy food for the next week. Very good. Where are you going to buy food for the next week? And what is the answer? Okay, I am buying food. I am going to buy. I am going to buy food in supermarket next week. Next week. Okay, very good. Bye. Esa pregunta está en futuro, pero está futuro con going to. Going to lo vamos a ver el siguiente módulo. Okay? Creo. Sí, no me recuerdo bien. Okay, going to. Entonces, en este caso lo deberían de ser present progressive. Where are you buying? Are you buying food? Next week. I am buying food in the supermarket next week. Okay, okay. Now we're going to stop here. Vamos a parar acá. Sé que ha sido una jornada pesada haciendo preguntas. Pero tenemos que hacer preguntas porque ya vi que hay varios que no todavía. Un poco estresante esta jornada. No, es que un poco estresante. Estamos practicando. Sí, ¿qué estamos haciendo? Yo le digo que por eso es que la sentimos difícil. Porque como no hemos practicado, ya practicando la vamos a hallar, hombre. Estamos practicando. Ok. Está bien. ¿Quién dijo miedo? Exacto. Ahí estamos. Con miedo, pero estamos. Vamos a buscarse para aprender. Exacto. Véanlos para mañana. Vean las diferencias entre el simple present y el present progressive. Porque ese fue el problema con varios grupos, ¿eh? Que no tienen todavía definido simple present and present progressive y no se utilizan para lo mismo. Voy a pasar la asistencia rápido porque ya son las 10. Alba Dinora. Present. Alfredo. Present. Carla. Carlos. Cristina. Present. Domingo. Present. Matías. Yo. Karina. Kenneth, Luis, Marilyn, Marlo, Maideli, Nancy, Sandra, Santos, Silvia, Víctor, Walter, y William. Present. Very good. So guys, I will see you tomorrow. Today I will stay just with Matías. And have a beautiful night. See you tomorrow. Matías, ¿qué dijo? Bye, teacher. Usted le toca ahora a Matías. Hoy es 8, teacher. Sí. Bye, everyone. Bye. Dale con todo, Matías. Bye. Bye. Teacher, ¿y si seguimos practicando todos ahorita, entre los 10 minutos? No, solo nos puede quedar todo, solo uno. Como pregunta, mucho no sabía qué preguntar. Exacto. Sí, solo preguntando paso. Bye. Good night. Good night, Cristina. Bye, William. Bye.
Ok, Matías, ¿tiene alguna pregunta? Aparte del montón que hacen clase. No, fíjese de que más que todo la pregunta que tengo no es con respecto a esto. Vale, es con respecto a inglés corporativo. Vamos a ver si me saca de la duda. Uh-huh. Vale. A la empresa le piden la planilla del seguro, ¿verdad? Sí. Vale. Eso es para ver de que la empresa pague Insafor, ¿verdad? No. Se supone que sí, correcto. Vale. Pero en dado caso, porque ahorita quitaron a una persona, ¿verdad? Entonces ya solo quedan 10. Pero si llegaran a quitar a una persona más, quedarían 9. Y según las reglas, de 9, de 10 para arriba se descuenta, tienen que pagar Insafor, pero de 9 para abajo ya no pagan Insafor. Yo siempre quedaría con la beca después de si llegaran a ver 9 para abajo y ya no pagar Insafor la empresa. En ese caso, como es por planilla, fíjese, no creo que le quiten la beca porque usted no ha fallado en nada. Y lo que se pide es la planilla, prácticamente. Sí, sí, que, sí. No, pero yo sé que en la planilla, ahí es donde aparece lo que paga la empresa de Insafor, en la planilla del seguro. Pero como cuando la empresa ya tiene 9 empleados para abajo, ya no, la empresa ya no paga Insafor. Ya queda exento de pagar Insafor. Porque se paga de 10 empleados para arriba Insafor. O solo que ya hayan cambiado las reglas. Fíjense que le voy a preguntar a la administradora para no darle falsas expectativas. Ajá, o sea, yo tengo esa pregunta porque la verdad es que quisiera saber si voy a perder mi beca en un dado caso que bajaran a 9 y que ya no pagara la empresa ni Insafor. Yo he estado en todas las clases, en todos los minutos, en todos los segundos. Creo que tal vez tomen en cuenta. Sí, eso. Correcto. Espérenme, lo voy a escribir ahí. Buenas noches, dice un estudiante. Permítame. Okay. Está preocupado. Para que se meta ahorita y me responde. A ver si responde, a ver si responde ella. Sí, que yo tenía esa duda porque ahora me dijeron eso. Porque él ya mandó todos los papeles y todo, ¿verdad? Y me dice, ya te mandé. Pero si en un dado caso quitáramos a otra persona, me dice, nosotros, la empresa ya no paga esa forma, me dice. Entonces, no sé si nosotros siempre estaríamos mandando. Yo siempre te estaría mandando todo lo que vos necesitas, me dijo. Pero no sé si te van a quitar la beca, me dice, por el hecho de que como la empresa ya no pagaría Insafor, me dice, porque después de 9 empleados para abajo, ya la empresa queda exenta de pagar Insafor, me dice. Y me imagino que ellos lo que ven, me dice, es que uno pague, pues, me dice. No sé si te van a sacar por eso, me dice. Entonces, esa era mi duda. Vaya, le voy a preguntar aquí, pero aún fíjense que tiene Insafor. Tiene Insafor, perdón, inglés corporativo tiene otra, o también otro tipo de... De becas. De becas. Ok, otro tipo de becas también que nos puede ayudar. Ahorita le pregunté a ella, pero no le cayó el mensaje. Imagino que ya se durmió. Uh-huh. Entonces, si no, se lo voy a mandar en la mañana a ella. Uh-huh. Ajá, para que sepa eso. Y de que se está preocupado por eso. Sinceramente... Solo he visto casos en que sí son totalmente desempleados. Ahí sí he visto que ha habido problemas. Pero si usted no es desempleado, nunca he visto un problema con los estudiantes. Sí, sí. Lo único que como le digo... Que contrates a otro. No, sí, como... Es que como la empresa, la imprenta ha bajado. Porque como no hay papel periódico, porque como me imagino que... Todo es digital, ¿verdad? El mismo, no, el señor. El, ajá, ese el, señor. El que ya conocemos, él ha hecho de que los periódicos se bajen les la venta. Y se les bajen la venta. Entonces él no ha dejado que entre papel periódico al país. Periódico, yo imprimo, yo hago Biblias de periódico. Tenemos unos pedidos casi de 30,000 Biblias que no se han hecho porque no tenemos papel. No es que no tengamos trabajo, sino que papel. Entonces ahorita quitaron a uno de los que imprimen. Ahorita el único que imprime soy yo. El único que ha quedado. De ahí los otros pueden, porque pueden bien poco, pero ya
El que yo ando haciendo en todo ahorita. Uh-huh. Ajá, entonces ese es el problema que tengo ahorita. Iba. A mí no me quitan porque a mí es paja que para que me quiten está bien difícil. Ajá, entonces quedan cutos. Porque, sí, no, de verdad, quedan cutos. Porque imagínese que mi jefe, él ya tiene casi 70 años, casi 72 ¡Auch! Años. Ya está bien, señor. Bueno, entonces, y el que, el que quedaría de jefe está muy bicho. Y él es diseñador gráfico, no entiende nada de la planta, de la parte de abajo. Entonces el señor se apoya en mí, porque yo tengo bastante conocimiento en mi trabajo. Entonces uh-huh. Él se apoya en mí, ahí me anda preguntando, mire, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Y cómo hacemos esto? Y yo le explico, como, ya lo vamos a hacer así. Al final, siempre se apoya en mí. Pero cuando quitaron a los otros chamacos, me preguntaron que a quién tendríamos que quitar. Casi que a mí me cayó decir quién teníamos que quitar. ¿Quién tenía que irse? Ajá, ¡qué entonces, feo! Es bien difícil porque yo lo había llevado. O sea, eso es lo más triste. Yo lo había llevado al chamaco, pero tenía que quitarlo a él porque él no estaba rindiendo lo que necesitamos en la empresa, porque él no se podía ni quedar y a veces o no podía ir temprano, podía ir fines de semana. Y ahorita la necesidad que tenemos, que cada trabajito que llega, hay que sacarlo, o si no nos pagan. Imagínense que un día de pago, el 15, el mes pasado fue, me vinieron a pagar la quincena, faltando 3 días para que pagaran la otra quincena. O sea que pasé un mes con un sueldo de 15 días. Ah, entonces. Dígame a mí también, pero aquí con esta empresa, con otra. Ajá, con otra. Vale, ese es el problema que hemos tenido ahorita. Pero ese chamaco llegaba. La regó, al final me dijo el jefe de que el más conveniente era él, ¿va? Entonces fue muy triste para mí, pero por eso es que ahorita ya llevamos 10 personas contratadas, pero puede que en algún momento baje a 9, y ahí es donde no sé qué va a pasar, ¿va? Por eso le preguntaba, uh-huh. Tenía mi duda. ¿Ahí me ayuda con eso? Sí, porque ya le mandé el mensaje, a ella le mandé el mensaje, y me imagino que ya se ha de haber dormido, porque no lo ha visto. Sí. Por la hora, ¿verdad? Porque sí, sí. Pasa desde las 6 de la mañana despierta en el trabajo. Entonces, apenas lo vea, me va a responder y yo le voy a reenviar la respuesta de él para ver qué me dice. Uh-huh. Le voy a explicar qué es lo que necesito. Ajá, si no, pues tendría que aplicar a otra. Tal vez me ayuden a aplicar a otra. A otra modalidad. A otra beca, a otra modalidad, uh-huh. Cabal. Pero siempre quedaría en el módulo ya en el 3, digamos. Por 4, el nivel de inglés. Ajá. Por el nivel de inglés le hacen un examen. Y ahí los van acomodando. Ah, ok. Sí, pero el nivel que ustedes tienen van cabal como debe ser. Ok, estamos bien entonces. Sí. Chévere, okay. Teacher. Buenas noches, Matías. Que le vaya bien. Have a beautiful night. Bye-bye. It's a sweet dream. Sweet dreams, yes.